¿Tú crees que juegue Vinicius adulterar la competición o no, Josep? No. Es jugador del Madrid, tiene ficha de Castilla, puede jugar también con el primer equipo. Entonces, pueden usarlo donde y cuando quieran. ¿Y hasta qué punto puede ser un jugador como Vinicius tan determinante? Hombre, yo no, la verdad que no lo he visto mucho, pero si el Madrid paga esa cantidad será porque es un muy buen jugador. Entonces, bueno, creo que es importante para el Castilla que juegue y me imagino que vendrá el domingo para jugar aquí. ¿Tú prefieres que juegue o que no juegue? Bueno, al final nosotros tampoco tenemos que estar pendientes de un jugador. Creo que tienen grandes individualidades, sobre todo en la parte de arriba. Jugadores muy rápidos y, bueno, tendremos que estar atentos. Más allá del caso concreto de Vinicius, bueno, este asunto ha vuelto a reabrir el debate de qué hacer con los filiales. Algunos dicen que habría que hacer una liga de filiales para que no estén, por ejemplo, en categorías como la segunda B o la tercera. ¿Tú qué opinas sobre eso? Es que da igual lo que opinen. Es que decir, al final no decido yo, a mí me da igual que compitan los filiales en segunda B, la verdad que me da exactamente igual. Es un equipo más al que batir, así que a mí me da igual. Vale. En cuanto al partido del domingo, otra vez en el Reino de León, aquí en casa, ya lo hemos dicho muchas veces, es fundamental que nos escapen puntos, ¿no? Es un partido importante. Sí, creo que ya, bueno, cedimos los 3 puntos el otro día contra Las Palmas. Creo que bueno, que tenemos que seguir una línea en casa de batir a todos los rivales, de conseguir los 3 puntos todos los fines de semana que juguemos aquí para hacer fuerte el Reino de León y que los equipos también vengan con ese un poco de miedo de venir a jugar aquí. Yo quería preguntarte, Josep, cómo te encuentras tú, ¿no? Después de este principio de temporada en el que igual se te cuestionaba un poco, ¿en qué momento te encuentras ahora mismo tú en lo personal y en lo anímico? Bien. Centrado en el equipo totalmente. Creo que, bueno, se está viendo también a nivel de entrenamientos, en los partidos. Bueno, bien, tranquilo. Todo ese rum-rum del verano de Josep Señer se va, se queda. No sé si crees que te afectó en ese comienzo de temporada en tu rendimiento. No, creo que no. La verdad, en cuanto se cerró el mercado, ese capítulo ya pasó, se cerró. Así que, bueno, me centré desde el primer día en los objetivos del equipo, en hacerlo bien y en conseguir todas las victorias posibles. ¿Te ha venido bien el marcar ese golazo que metiste ante el Atleti B, que además sirvió para ganar el partido? Bueno, no sé venirme bien. Bueno, al final lo que me viene bien es jugar partidos, jugar minutos, que el equipo también se sienta cómodo dentro del campo. Eso es lo que nos viene bien a todos. Al final, si el equipo está cómodo, pues todos estaremos mejor. En estas jornadas de liga que llevamos, ¿te sorprende cómo está la parte de arriba, precisamente con 3 filiales y la Ponferradina marcando un poco esa línea cabecera dentro del grupo? Bueno, eso significa al final que no hay, al final, bueno, es un tópico, pero que no hay rival pequeño. O sea, al final creo que todos los equipos de la categoría son difíciles. Lo vimos aquí contra Las Palmas, que se encerraron, no querían jugar, pero bueno, de un error nuestro pues ganaron el partido. Entonces no me sorprende tampoco que estén ahí arriba, porque están haciendo las cosas bien a su manera, que al final, bueno, pues muchos equipos también se encierran, no buscan tanto un juego vistoso, pero con sus armas pues van haciendo su trabajo también. Equipos como el Real Madrid B, que a priori apuestan por jugar al fútbol, ¿le vienen mejor a la cultural? Bueno, a priori sí, porque no se van a cerrar tanto atrás como otros equipos, pero también tienen sus armas arriba que son, al final también son letales. En cuanto a la asimilación del sistema del míster, de Víctor Cea, que bueno, es un sistema que también tiene su complejidad, ¿cómo está el equipo ahora mismo? En concreto vosotros, los hombres de medio campo, ¿lo vais asimilando ya? ¿Tú notas que el equipo va creciendo en ese aspecto? Sí, el equipo va creciendo semana tras semana. Creo que tenemos que seguir adaptándonos también a un poco a distintos sistemas de juego, porque, bueno, como se ha visto, no vamos a utilizar solo uno. Así que, bueno, poco a poco, día a día también, trabajando en nuevos sistemas que nos den también un poco de variabilidad. Yo no sé, bueno, en principio he sabido que
tu figura en el campo es una de las más importantes de la cultural. Yo no sé si, cómo llevas tú el hecho de que de tu rendimiento dependa mucho también el rendimiento de la cultural. Bueno, al final somos 11 los que jugamos, otros tantos que están esperando, creo que todos vamos en una dirección. Entonces, todos queremos hacer lo mejor posible para que luego el trabajo del equipo se vea reflejado en la clasificación. Respecto a mi trabajo, bueno, yo estoy centrado, creo que bueno, al final hay un grandísimo equipo y resaltamos todos dentro de ese juego.